En el Centro Escolar Católico Santa Clara del CIE de Santiago de María se está desarrollando el taller de comunicaciones los días miércoles y horas de la mañana con el objetivo que quieran nuevos conocimientos. En función de preparar a la comunidad educativa en el área integral, el Centro Escolar Católico Santa Clara de Asís de Santiago de María ha puesto en marcha un taller de comunicaciones. La formación es dirigida a los estudiantes de segundo ciclo y consta de temáticas como protocolo y etiqueta, lectura adecuada, modulación de la voz, dramatización, uso de palabras adecuadas, posturas correctas para leer y expresarse públicamente, práctica de reportaje y manejo de micrófono. Los niños ya ahora ya aprenden una modalidad diferente para declamar un poema, incluso para redactar una noticia con las preguntas básicas que son qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, y también cómo poder redactarla, y no solamente redactarla, sino también expresarla en público de una manera adecuada, sin tener muchos nervios, evitando algunos elementos como colocar las manos hacia atrás o las manos hacia los bolsillos, que nos transmite inseguridad. Sí, el miércoles en horas de la mañana, con el objetivo que adquieran nuevos conocimientos. Redactar una nota periodística aplicando los 5 conceptos básicos, que son el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, también es parte de los conocimientos recibidos por los infantes. Que a ellos se les quite el temor de hablar en público, la pena, ¿verdad?, la inseguridad, y que al final de del trayecto educativo ellos puedan elegir, ¿verdad?, con mucho conocimiento personal, si les gusta la carrera del periodismo o ser presentador de televisión, y que cuando, por ejemplo, ustedes nos visiten y nos hagan una entrevista, ellos como estudiantes, ellos puedan expresarse de manera muy efectiva. En el proceso se incluyen aspectos esenciales como la socialización, saludo, desenvolvimiento sobre el escenario, relaciones interpersonales, seguridad, además de entrevistar correctamente. Es muy divertido porque hacemos muchas dinámicas y aprendemos cosas nuevas. Sí. Vamos a ver aquí a los televidentes, preséntelo la noticia que se han preparado. En el Centro Escolar Católico Santa Clara de Asís se está desarrollando un taller de comunicación en horas de la mañana. Desde cómo interactuar con una persona hasta iniciar a redactar una nota, dándole un contexto de acuerdo a la clase de noticia. Es la enseñanza puesta en práctica por Carlos José Amaya, alumno de quinto grado. Se siente muy bien porque se aprende mucho, y algunos de nosotros que teníamos mucha pena de empezar esto se nos va quitando de poco en poco. Dentro de la agenda se tiene planificado desarrollar un noticiero durante la celebración de una feria de logros programada por la institución, donde los educandos serán presentadores, camarógrafos, entrevistadores, entre otras funciones. Cómo tener nuestro tono de voz, el volumen y cosas que no hay que hacer. Tenemos que respirar, ¿verdad? Para que se nos quiten los nervios y no estar viendo solo a una cosa, porque si eso se mueve, tú te desconcentras y se te olvida todo. Actualmente se están impartiendo otros 3 talleres, que son de diseño gráfico, dibujo y pintura, plastilina y filigrana. En el presente año lectivo se han brindado 8. ¿Tienes problemas en las vías urinarias? ¿Cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata? Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabel Caña, cirujano urólogo, especialista en infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga, uréteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en calle Doctor Federico Penado y Séptima Avenida Norte, número 44, barrio La Merced, Usulután. Llámenos 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel. Llámenos 2645-2924. Clínica Urológica, Dr. Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo.